El Consejo del Municipio de Arauca citó para la próxima semana al secretario de Gobierno Municipal y al comandante de la Estación de Policía para que entreguen un informe de los operativos que se están realizando por la pandemia del COVID-19. En días anteriores, Carlos, en el Consejo Municipal organizamos un cronograma de trabajo para tocar temas muy importantes y de interés general para toda la comunidad araucana. Vamos a empezar citando pues la autoridad a la Policía Nacional junto con el Secretario de Gobierno. Pienso que es un tema bastante importante, teniendo en cuenta que se han venido presentando muchos hurtos, muchas riñas, mucho desorden social en las calles del municipio de Arauca. Es lo que nos manifiesta la comunidad. Queremos que la policía pues nos diga cómo ha venido trabajando el tema del COVID-19, cómo ha hecho respetar estos decretos que se han venido expidiendo para que podamos llegar a un feliz término, Carlos. Y al secretario de gobierno para ver qué vamos a empezar a implementar para que la gente empiece a cumplir estos decretos y no sigamos ese desorden social que venimos viendo en las calles del municipio. Para el concejal de Arauca, José Ramírez, preocupa que cada día se vienen incrementando los hurtos en el municipio capital en plena pandemia del COVID-19. Claro, es una preocupación no solo de los concejales, sino de toda la comunidad araucana. De hecho, a diario uno los llaman a comentarle este tipo de situaciones y sí es de bastante preocupación de que en las calles de Arauca se venga presentando esto, teniendo en cuenta que estamos en una crisis sanitaria, Carlos, y la gente necesita estar tranquila en sus casas y no que lleguen a hurtarle lo poco que tenemos o en las calles de Arauca simplemente nos atraquen como en las grandes ciudades del país, porque ya la delincuencia está metida en el municipio de Arauca, Carlos, y queremos resultados de la Policía Nacional y se lo vamos a exigir como corporación municipal, porque para esto nos eligió la comunidad. El líder político manifestó que en la capital araucana se presenta desorden social a diario y que se debe garantizar la seguridad a todos los araucanos. Aquí el inconveniente no es que los hurtos o las riñas las cometan los vecinos del hermano país ni los residentes de aquí del municipio de Arauca. Aquí lo que queremos es que se garantice la seguridad, que se garantice la tranquilidad de los araucanos, porque es un deber constitucional de la policía y de la fuerza pública garantizarle este derecho a los araucanos, y pienso que es una de las exigencias más importantes que viene haciendo la comunidad. También preocupa que la Policía Nacional en Arauca no tiene dónde llevar a las personas que violen las medidas sanitarias. Yo pienso que hay que buscar otros mecanismos. Le decía yo en una oportunidad al coronel de la policía, bueno, vamos a hacerle comparendo a las personas, vamos a hacerles un comparendo social donde la persona que incumpla estos decretos o que lo encontremos violando la ley en este sentido, lo pongamos así sea a barrer las calles de Arauca, lo pongamos a hacer un trabajo social donde la gente vea que se está haciendo algo. Pero no simplemente decir que capturamos una o dos personas, el otro ya las soltamos para que sigan haciendo lo mismo. Sabemos que en la estación de policía no tienen dónde tener y recluir a estas personas. Justamente por eso en el plan de desarrollo municipal se fue establecido un rubro para que a través de una gestión de orden nacional se pueda construir el centro de reclusión de este tipo de personas, Carlos. También tendrán que entregar balance de cuántos comparendos se han interpuesto desde que inició la pandemia del COVID-19 en la capital araucana.